No sé, yo pensaba que me quedaba bien. No, es que el naranja es un color difícil, ¿no? No te cae bien, como tu piel no te lo... ¿Sabes? No es un color... Antes era un color más mono, pasa que ahora se ha distorsionado un poquito, ¿no? El color naranja estos últimos años, que se ha metido en... Es que no te va bien, no te va bien. Prueba un fucsia, un azul eléctrico. Pero un azul eléctrico para la cara triste que tienes tú, yo creo que te dará un poquito así como de vida, ¿no? A ver, chiquillo, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que estás bien, obvio que estás bien. Lo que pasa es que el naranja no es un color que te vaya bien a tu piel, ¿no? La terremoto de Alcorcón. Bienvenida a los Felices 20. Bueno, bien hallado, querido. ¡Qué alegría! Hijo. Mira, tienes todos los colores ahí. Todos, claro. Wow. Estamos en unos días mágicos también y, por supuesto, hay que vestirse de luz y de color. Me gusta mucho ese look. Porque pues tiene un look limpio, es un look limpio, como de la ropa, de la colada. También he pensado es una colada que... que acaba en rainbow. Es verdad, qué bonito lo has hecho. Es una colada que acaba en rainbow. Que tiene una facilidad tú. Es un poquito Gil de Viedma, tú. Te veo, fíjate, que te veo ahí con ese toque. Estoy... Ahora ya lo has apañado. Sí, ¿no? Mira, esto es de, bueno, de Reparto Estudio, que son gente joven. Porque a mí me gusta mucho... Esto lo descubrí a partir del programa de Tu Cara Me Suena, que tenías al momento una entrevista con Manel allí en la puerta y luego ya se convierte en Gracita Morales y te convertías, ¿no? Y entonces, digo, ay, pues yo me quiero poner mona y sacar ropa de gente graciosa. Y empecé a localizar por Instagram, que nos ha dado tantos momentos maravillosos de Instagram, a diseñadores muy jóvenes que no tienen ni la plataforma ni cómo dar a la luz sus trabajos. Y entonces empecé a localizar a diseñadores maravillosos. Y ahora siempre que puedo y voy a programas, pues aprovecho y hago publicidad del trabajo de otros, porque el mío, ¿qué más da? Pero el trabajo de otros bien hecho, pues sí, reparto estudio. Qué maravilla. Tengo la sensación, estos programas me encantan, porque no voy a necesitar mucho el guión. Porque vamos a empezar aquí a hablar. Fíjate, es que una entrevista sin guión es muy complicada. Hay que tener una cosa... Igual pues, que el naranja no te va, a lo mejor lo de hacer entrevistas, sí. A lo mejor eso sí. ¿Sabes lo que me va a regular? ¿Qué? El momento vinilo, que yo saco un vinilo siempre al empezar el programa, ajá, que puede tener algo que ver contigo. Y en este caso, como somos amigos, pues yo... Hombre. ¿Has traído lo tuyo? No, lo mío no. Estaba digo feo. Lo mismo... Creo que ya traje un día ojete, pero bueno. He traído esto porque he dicho... Madonna para Pepa, para Terre. Erótica. Qué época, ¿eh? Madonna, esta época fue buena, ¿eh? Fue buena. De todas formas, era muy pequeña, tú también. Sí, pero ya decías... No vayamos ahora de que ya estamos vacunados y esas cosas, no. Éramos un poco pequeños en la época de erótica, pero yo lo recuerdo y lo recuperé después cuando yo entré en Diabéticas porque ellos hacían un número que era perrótica. 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 Y entonces, como vi muchos vídeos de ellos, me habitué más. Yo no era muy fan de... Mi hermana era fan de Madonna. Yo he sido fan de algunos discos más. Bueno, me gusta mucho Madonna, pero sobre todo me gustó mucho la entrevista que le hicieron Martes y 13 a Madonna. ¿Tú te acuerdas en la época de erótica? Me suena un poco, fíjate. Bueno, la acabaron culeando como si fuera una perra. Me suena, era de ser esa época de la erótica también. Claro, le decía Madonna, testita esta mesa, testita esta mesa. Y claro, y a todos, sí, todos, sí, todos, sí. No, fíjate, yo, bueno, ya sabéis que tengo muchísima amistad con ella y que gracias al Hangout, bueno, pues si estábamos un poco distanciadas, nos unimos porque ella fue la que me pidió a mí, por favor, ayúdame, estoy en un momento... que le va a pasar dentro de 2 días, también te lo digo. Estoy en un momento malo de mi carrera, échame un cable. Y yo le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo te hago una versión graciosa, mona, que al final el castellano es el idioma más hablado del planeta, pues entonces te hago yo una versión en castellano, que la gente entienda las palabras, y tú haces la versión en inglés. ¿Qué pasó? Que se comió la mía la suya.
Pues y eso, ahí... eso hay que tener a la Terremoto como amiga en tu vida porque te salva una carrera. Hombre, y pues igual le tienes que ir haciendo ya otra versión, que no lo sé, lo digo porque ya últimamente está dando. Estoy como, trabajando en ello ahora mismo. Como mira, justamente viniendo para acá me han pasado las demos ya de. Porque yo saqué un single. Rollo Pirata, Madame X, que parece que no ha podido hacer la gira. Pues ¿sabes qué? A mí me hace muchísima gracia la gente que me dice, tengo todos tus discos. O sea, y yo, pues sonrío, me hago la foto. Pero digo, no tengo discos. O sea, yo no tengo discos. Tengo un disco que saqué con motivo del Europride del 2007, que hice en Liberate, que además lo hice en castellano, en inglés, en francés, en italiano. Está en el guión. Mira, algo ya de lo que no voy a hablar. Pues mira, ya me lo has solventado. Tú dirías, porque yo, como hablo por ocho, pues igual... Voy a tachar. Voy a tachar. Y te contaba esto del Liberate porque es el único disco que yo he sacado. Y la gente cuando me dice, tengo todos tus discos, soy súper fan, tengo todos los discos, yo les sonrío y me hace, digo, qué gente más mona. Qué monos y qué equivocados están. Pero bueno, estoy trabajando ahora en el próximo, porque esto fue hace 14 años, entonces yo, en vez de los ciclos ser de 7, hago como de 2 en 2 ciclos. ¡Hala! Emotivo, un grito de lucha, no debes callar. Bueno, no puedes parar. Toma, es que hacía esto siempre cuando... Parar. Siempre hay paradas. Es que hacía la coreografía. Sigue. Bueno, se me da regular, ¿eh? No. Tengo ritmo, pero luego el baile, me repito. No debes callar. Y hacíamos así las tres. No puedes parar. Y paraba. Qué gráfico. Era claro. Qué gráfico. Cansada, aburrida, dispuesta a gritar sin medida. Mi melena ardiento. Dos versiones, línea de salida y luego en bolos infantiles, línea de salida. Línea de salida. Claro. Oye, qué maravilla, me he sentido en un pip show. En un pip show, fíjate tú. Me pone aquí la barra de pole dance y montó una. Buah. Ay, para la segunda temporada. Hay vídeos y todo, fíjate. Para la segunda temporada, barra de pole dance. Por vamos favor. A poner. Por favor, yo te eso hay que trabajarlo mucho. Oye, ¿qué tal te ha ido esta mañana el pregón del orgullo en Madrid? Bueno, pues una maravilla porque además estaba rodeada de Chumina Power, La Prohibida, la Plexi del Black and White. Hay que hacer siempre una reivindicación del local Black and White. Sí, el Black and White ha creído. Porque el Black and White nos ha dado muchísimas noches, muchísimas risas, muchísimas vidas. Es un espectáculo de travestis que no muere nunca, que parecía que había una época que caía, pero ahora Drag Race ha hecho que las algo, travestis... Tiene algo rancio que es moderno. Como es el mundo ese, pues eso, un poquito de negocio, de barra. Un poquito de negocio de barra. Es que iba a decir chaperismo, pero me digo no. No, negocio de barra. Igual, negocio de barra. Jaleo, te hablo de la época de la posguerra, sí, ¿sabes? Época, ahora no. Claro. Pero he sido siempre un local mágico. Entonces yo siempre que puedo aprovecho y hablo del Black and White en Madrid. En Barcelona era la metro, pero nos la han cerrado. ¿Han cerrado la metro? Han cerrado la metro. No conocía la metro. La metro era una catedral. La metro era, vamos, de lunes a domingo a cualquier hora, eso era precioso. Servicio de barra. Esmerado servicio en barra. Oye, y este warm up que has hecho en Alcobendas, ¿era porque tenías ganas de fiesta? O porque está bien, cuantas más fiestas haya de reivindicación, mejor. Bueno, yo creo que este formato era bonito porque además era una fiesta familiar. Y era una especie de... Yo propuse una sesión DJ, lo que pasa que es verdad que no es el momento para bailar, con lo cual... No es país para bailarines sí, ahora. Sí, no es país para bailar, no, es una lástima, pero no es. Mira que nos gusta un baile, mira que nos gusta... Yo sí me gusta un sonar, ¿sabes? Esas cosas... Y entonces, claro, lo bonito era una sesión de tipo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces lo que hacemos es una especie de Got Talent, ¿sabes? Ah, vale. Entonces lo que hacemos, yo no pongo en Alcobendas, el ayuntamiento lo publica y los niños que quieren actuar y los niños que quieren cantar o quieren bailar se apuntaban, mandaban sus canciones y entonces yo me convierto en una especie de José Luis Merino que está tan de moda esta semana y presento la gala. Rabiosa actualidad. Maravillosa, rabiosa y maravillosa actualidad porque todo lo que acompaña a José Luis Moreno siempre es importante, siempre. Y es que me voy muchas veces, ¿vale? Tú reténme. Pero si en este programa es que es ideal que os vayáis. Pero voy a recuperar o sea, aquí no, este ejercicio. No te voy a traer. O sea, tú sabes el ejercicio que tengo que hacer a veces cuando... Bueno, cada día. Estabas con Alcobendas. Sí, luego vuelvo o me voy a sitios más interesantes, que a veces también está muy bien. Por eso a veces yo digo que sí. Pero estábamos en Alcobendas. Y entonces, claro, de repente yo me encuentro con una plaza cuesta abajo, que además que era graciosísimo. ¿Una plaza cuesta abajo? Sí, una plaza cuesta abajo. Era una especie de paseo, así cuesta abajo, una especie de... Con como 1000 sillas puestas con la distancia pero de seguridad. Pero que era un terraplén, un precipicio. Bueno, era el paseo al del Arcos o algo así, o al de Cuellos, o al de... La gente que está en primera fila acaba en la última, no cae. Cae por porque hay una pendiente exagerada. Poco a poco. Bueno, te tengo que decir que no es la única que ha estado calentando motores para el orgullo, que aquí en Canal Orange, en Los Felices 20, también. Mira qué vídeo hemos preparado.
Os animo a que celebréis el orgullo. Este año se puede celebrar responsablemente. Con las medidas oportunas, pero conocéis y celebréis la fiesta. Que salgáis a disfrutar de la libertad de verdad. Que ahora más que nunca hay que seguir saliendo a la calle con mucho orgullo. Celebrar el orgullo este año y luego ya veremos. Celebrar. Con cuidado, que hay con conocimiento, que no. Con cuidado. Mascarilla. Mucha responsabilidad, pero sin ningún miedo. No hay que salir a la calle a celebrar el orgullo. Y sobre todo, sed muy felices. Que os améis los unos a los otros. Y que es maravilloso. Porque love is love y hay que celebrarlo. Por las fiestas del orgullo. Salud. Salud. Únete, ahí nos vemos. En el orgullo. Tome. Sí, sí, sí. Y han salido, ¿eh? Y han salido. Han salido. ¿A qué elige? Tres personas que te gustaría ver ahí. Imagínate que puedes elegir y tienen que salir. ¿Que pudieran estar en este vídeo? Bueno, o que tú te den cara. O que pudieran estar aquí de repente. No, en ese vídeo, reivindicando el orgullo. Reivindicando y que no estén. No vale repetir, ¿no? No, si lo que quiero es que me digas personajes... Hombre, Madonna... No, pero yo quería que me dijeras personajes que no les pegue. ¡Ah, que no les pegue! ¡Claro! No, que no les pegue... Pues mira, no, iba a ser un poquito puñetera, pero no voy a ser tan mala. Me había ido a Celia Villalobos, pero no, porque no. Celia Villalobos siempre está con las causas y siendo del partido que es, que ella ya sabe que yo no soy muy fan de su partido, sí que es verdad que es una tía que se ha mojado con muchísimas cosas y muchas causas que el partido no la ha apoyado. Y esta es una de ellas. Con lo sí, cual, cierto. No voy a hacer yo uso del falso rencor, ni muchísimo menos. A ver, ¿quién podría estar ahí que no me pegara nada? Pues me vienen muertos a la cabeza, fíjate. ¿Valen bueno, muertos? Yo... ¿Valen muertos? Es que... Sí que valen. ¿Valen muertos? Pues sí mira... Los traemos a través del inframundo. O sea, valen. Francis Bacon, ¿vale? Sí. Francis Bacon es nuestro. Francis Bacon, Pantanos. ¿Pantanos nuestro? Sí. Yo creo que estaría muy apropiado ahí. Estaría total. Estaría muy bien. Además, me lo imagino en blanco y negro y detrás todo de color. No, con peluca. O sea, peluca. Que estaría muy... Bueno, yo creo que con ese yo creo que ya teníamos... Hombre, este es bueno, ¿eh? Es que es buenísimo. A ver, ya fuiste pregonera del orgullo en 2012. Con Fernando Tejero. Con Fernando Tejero. ¿Hemos avanzado mucho en estos años? Bueno, hemos avanzado, pero hemos dado un pasito para atrás importante que estamos a punto de solucionar con la nueva ley trans. Y... Pues cuéntame cómo estás tú con ese tema. Bueno, con yo con es esta que polémica. Creo, yo es que creo que es que... Para atrás, ayer... Mira, a mí es que no me gusta que la gente esté reñida. Que la gente de aparentemente un mismo bando esté reñida. Mira, en los premios MADO de la comunidad que se hicieron el otro día... aquí en Madrid, con motivo del orgullo. La gala fue muy chula, estaba el ministro de Interior, estaba la ministra de Sanidad, estaba Zapatero que me decía Terre, Terre, y yo decía José Luis me está llamando Terre, y me volví loca. Digo, ay, por favor, que Zapatero me llame Terre, era como de ¡ah! ¡Oh, qué maravilla! De repente había una sorpresa final que ni siquiera yo sabía, que era que estaba Manolita Chen. Ah. Tú sabes que hay dos Manolita Chen, la del circo de Manolita Chen, que falleció, sí. Y luego está Manolita Chen, que era la primera trans con un carné de mujer estupenda ella, con 4 hijos adoptados, con discapacidad. Si tú escucharas a esa mujer que se había caído por la mañana en el Senado con el brazo en cabestrillo, 80 años, un cutis que ya me gustaría a mí, pero una mujer con mucha vida y con mucha traya y con mucho problemita encima y con mucha historia, cómo ella golpeaba en el atril y cómo ella reivindicaba y cómo ella decía que esto ni un para atrás, ni muerto, para atrás no. Aquella señora con 80 años decía, es que, a ver si aprendemos un poquito ya. Esta señora explicando cómo en su pueblo le prohibieron por mujer estar entre los pasos de Semana Santa y en todas las cofradías y dijeron, ¿sabes qué? Pues así te vamos a dar un DNI de mujer. Y entonces tuvo un DNI de mujer gracias al obispado. O sea, tú fíjate qué loco es este mundo. Qué loco. O que el otro día en un partido saque uno con un brazaleto y que digan los de Alemania, la UEFA. No, uy, no, las luces por fuera del arco iris, no. Es que estamos locos, estamos hablando de que no estamos, estamos quitándole derechos a las personas. Y no ya simplemente, no, estamos derecho, quitándole derechos a las personas. Punto, no hay punto, más. No, no hay más. A las personas, no, no. ¡Oh, Carmo! ¡Just a... ¡Ay! ¡Tela, muchísimo de susto! ¡Hay un kabuki! ¿Qué tal? Llevo 12 horas de fiesta. ¡Qué buena entrada un kabuki! Bueno, ¡muchas gracias! Paola, una cosa. Los kabuki. Perdona. Te asusta un poco. Pero yo me asusto mucho, ¿eh? Perdona, una cosita. ¿Qué pasa? Que me parece guay, que reivindiques y... Pero no había una canción más obvia y más rancia. Que está con... bien, pero como tú a siempre ver. Alardeas... de que conecta mucho con la juventud, que hayas escogido a We Survive. Iba a poner... No sé Terre, si opinará igual, pero... Hombre, yo creo que podrías haber puesto mi versión, que sin afeitar. Es posible que alguien lo hubiera comentado en la reunión de guión, pero no le hayan hecho caso por lo que sea. ¿Eh? Ah. Es, ¿eh?
es posible, ¿verdad? Claro, tienes ahora temas muy actuales. Hemos quitado la idea y ahora ha sido humillada. Sí, ahora ha sido humillada, ¿verdad? No pasa ¿Cuál nada. ¿Cuál era la otra canción que habías pensado? ¿A quién le importa? De Alaska y... ¡Ah, muy buena! ¿Esta ¿De Alaska y...? No, y Alaska y Mario, ¿no? Alaska y Mario. Sí. Es un dúo. No, la movida es, yo con tanto brilli brilli he tenido una iluminación y creo que ya sé lo que hay que hacer para progresar en este programa, que es mirarnos en los grandes y querer ser como ellos, el hormiguero, por ejemplo. Ah, yo estaba mirando a Terry. Bueno, ella también, pero era, me miraba Terry. A mí por eso. Me refiero dicho de grande, grande, que sí, mira. Bueno, por supuesto. Bueno, vale, no, de hecho, te tengo que decirte que esas botas te las tengo pilladas desde que te vi Masterchef y me flipan. Sí, porque las repito, tengo que repetir de vez en cuando. Intento no repetir, hombre, pero... es que no hay perras, bueno, patas, pa, y cada día cosa. Esto es diseño catalán, diseño de After, se llama la marca, una marca catalana de gente jovencísima, estupenda, hecha en Alicante. O sea, que es que esto no te creas que es que me lo he comprado yo en Las Vegas, no, no. Esto es todo de aquí. Esto, que aquí tenemos unos productos... Nosotros repetimos modelitos todo el rato. ¿Eh? Entonces, yo creo que el hormiguero, que es hacia donde todos queremos ir en este programa, ¿no? Tienen un juego muy guay, un juegazo que se llama Culo Codo. ¿Culo o Codo? Entonces, yo he traído una versión de ese juego. ¿Cómo se llama? ¿Cagando o cantando? Siempre cagando. ¿Por qué? Perdona, una cosa, Paula, ¿por qué salgo yo ahí en esa cabecera ante las cacas y el micro? A lo verás. Terre, es un juego para ti. ¡Ay, gracias! Voy a ponerte primeros planos de Aníbal y tienes que adivinar si es una cara que está haciendo mientras canta o mientras caga. Pues la estupidez, porque, o sea, Paula no me ha visto a mí cagar. Compartimos camerino. Claro. Ah, bueno, sí. Cantes Victoria. Vamos allá, primera foto. Venga, vamos a ver. Hombre, cantando. ¿Seguro? Sí. Esa luz puede ser del móvil. Del móvil, además... claro. No, cantando. Sí, a veces se me nota vale, muchísimo. Vale. La aura de los cantantes se ve, cariño, esto se ve. Segunda foto. Aquí esta... Creo que está pidiendo papel. No, fíjate, yo creo que esta es pidiendo hielo en el camerino. O sea, que ser un concierto luego es cantando. A ver, descubrimos. Bueno, cantando, tocando. Acaba de visitar Dios sí. Un poco, ¿no? Pero vale, sí. Siguiente foto. Esta sí. Aquí sí. Bueno, esta no sí, ¿eh? Tú no digas nada, pero esta es esa caca de dolor. Porque hay, a veces la que, hay una caca dura, de dolor. ¿No? La que incluso yo te Yo tengo pincha. Mucha suerte y no puedo tampoco, pero yo he comentado, bueno, lo he leído en muy interesante y en muchísimos artículos, que hay una caca de dolor. Hay una caca, que es como puntiaguda, ¿no? Sí, que pincha, te pincha un poco el agujero. Sí, ¿podemos resolver? Efectivamente, es Aníbal cagando. A ver... No, bueno, a ver, no ha dado tiempo, el Photoshop... No, eso como es... Porque es con el móvil, pero hecho. Pero se nota la marca de agua, o sea, hay una marca de agua, esta foto es comprada, esto es del... Es por el brazo, ¿cómo ¿eh? ¿Cómo es Hipotisop? ¿Cómo es eso? Deposit Photo. Deposit Photo. Vale, o sea, que esto está... Yo no llevo eso. ¿No? Mira, ¿qué llevas en el brazo? ¿Llevas marca de agua? ¿La marca de agua? ¡Ah! Ah, coño, pues entonces sí que soy yo. Ah, pues sí que eres, ¿eh? A mí me estaba despistando el brazaco del muchacho, pero... Cagando, cantando. Muchas gracias, esto ha sido todo. Pues muy bien, ¿no? Esta sección. ¿Cuánto tiempo has creado todo esto? Preparándome esto, meses. Sí, ¿no? Meses y has ido perfeccionándolo. Perfeccionándolo poco a poco. Pues nada, de aquí al hormiguero, cariño, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de cine antes de que venga Mariona Teresa a criticar. Porque los críticos siempre imponen un poco, o a ti te sudan un poco el coño. Yo es que hago tan poco cine que por mí que van a decir de mí. O sea, me trae ¿no? un poquito al pairo, la verdad. La crítica en general me trae bastante al pairo. Y bueno, me da pero has mucha hecho bastantes series y pelis. Bueno, he hecho muchas. ¿Sabes? No he hecho tantas, pero he trabajado con los mejores. No, deberíamos decir siempre esto, ¿no? Para adular un poco a toda la gente, porque toda la gente al final es el mejor. Siempre que trabajas con alguien, trabajas bien, siempre es el mejor. Oye, vamos a subir la audiencia del programa. Es que tengo trucos. ¿Ah? Ahora estoy presentando, llevo un tiempo. Estoy investigando. Entonces, vale. Yo creo que si metemos una música de fondo de un artista polémico, el programa luego tiene más audiencia. ¿Tipo? Ponla, en eco. ¿Polémico? Bueno, Miguel Bosé, como últimamente... Tengo mucha amistad con la familia. Lo del SEO no es esto. ¿No lo funciona así? Bueno, pero es que me encanta Don Diablo. ¿Te importa seguir hablando con Don Diablo? ¿Hablábamos de Don Diablo hablábamos de las películas, de las series? Películas. ¿De que has trabajado con los mejores? No, yo he trabajado con los mejores y bueno, he estado trabajando con el director que más he trabajado, con Agustí Villaronga, que para mí, sinceramente, es uno de los mejores directores del planeta.
creo que es una bestia. Bueno, acaba de mostrar en Málaga que ha batido el récord con 6 premios en el Festival de Málaga, batiendo el récord de los premios del Festival de toda la historia. Bueno, entonces fueron 10 Goyas con Panegre. Ha hecho, bueno, yo hice con el Aro Torbukin, el Poeta Invisible y Carta Eva. Bueno, yo no, mi prima Pepa. Esto bueno. Ya está consiguiendo. Hoy está aquí. Fíjate, la te voy a decir una cosa muy bonita ahora mismo. Que yo estás consiguiendo sacarme a mí de lo que la gente cree que es un personaje y eso solo lo ha conseguido una persona entrevistando. Y te voy a decir una cosa muy bonita, porque ¿sabes quién era? ¿Quién? El Quintero, el perro verde. O sea, estás metiéndote. ¿A que te gusta eso? ¡Me ha encantado! ¡A que te gusta lo del perro vaya verde! ¡Hombre, me ha encantado! Es que es un top. Tú ibas al perro verde y es que acababas hablando de unas cosas que tú decías, ¿cómo he podido contar yo esto? Te ha llevado sin y querer. Y estaba haciendo lo mismo contigo. Te he embrujado, porque te he embrujado. Y te la naranja igual te va a ir bien al final, ¿eh? Te he embrujado y te lleva por donde yo quería. ¡Ahora qué fuerte, ¿no? Un ladrón. Te lleva yo. Te he robado. El perro naranja. Te roba la mente y te lleva por donde quería. Hoy está aquí la Terre. No rompamos la magia. Hoy está aquí la Terre. Bueno, Pepa Charro ha hecho unas películas maravillosas. Eso con Almodóvar, con Agustín Villaronga, con Miguel Albadalejo. Alfonso Albacete. Con Alfonso Albacete. Que has estado haciendo en La novia de América. Te has ido a México. 2 meses en México, en plena pandemia. ¿Y qué? ¿Cómo es eso? Oh, yo me lo he pasado pipa. Qué bien. Yo he disfrutado. ¿Sabes qué pasa? Que la pandemia es horrorosa en todos los sitios y en países como México ha pegado un ostión que tú flipas. Pero México es un país con muchísimos problemas y este era un problema más, con lo cual se vive de otra manera. Una pandemia y bueno, pues tenemos esto, tenemos pues esto, tenemos más. No sé cuánto, tenemos tal... Yo veía fotos marco, y me daba un poco de rabia, la verdad. He sido muy buena porque no he colgado muchas cosas que me apetecía compartir con el planeta, pero estas cosas que haces tú siempre como personita humana, que dices tú, ahora voy a ponerle yo que estoy aquí tomándome un cóctel debajo de una palmera después de 2 meses de rodaje que me he cogido. Pero a poco que he visto ya me ha dado rabia. Pero eso es por la he dicho, fíjate, no. Eso está pasando de puta madre. He hecho muchísimas cosas, muchísimos contactos, muchos amigos. Claro que me quería quedar. Me extraña. ¿Y el Arroz Movie? Bueno, Arroz Movie, cuenta que es Arroz documentado, Movie. Estás bien documentado. Mira, Arroz Movie es un proyecto, es que soy una sinvergüenza, no era ni un proyecto, eso era un truño que nos hicimos entre unas amigas. No, la época dorada del videoclip de Madonna nos salieron unas giras mundiales alucinantes que nos hacíamos igual Londres que Milán, que Amberes, que Milán. Que Quart de Poblet. Sí, 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 o sea, todo, lo hacíamos todo. Totana Murcia, todo, lo hacíamos todo. Sí. Y entonces nos sale una gira con un concierto en Nueva York y continuamos luego en México. Entonces nos vamos Juanjo Martínez, un amigo cámara, editor maravilloso, Jorge Calvo, actor, que yo no sé... Todavía no pasa por aquí Jorge, ¿no? Pero debe estar a punto. No, Jorge Calvo no, pues, para las temporadas tú sabes dos. Que hay ahí... Sí. Hombre, pues, qué maravilla. Pues a la temporada 2. Es la fiesta más mítica de Madrid de los últimos 50 años. Que, pues a temporada 2. Hacemos que no está aquí. No, es que ya quedan muy pocos programas. Pues Jorge venía además para pasar por detrás. Jorge no estaba en la película, solo pasaba por detrás de vez en cuando. Y se vino a la gira completa. Y luego íbamos Feldene Flesch, que eran mis coristas, y yo. Y entonces no teníamos ni guión ni nada. Nos fuimos a Nueva York, hicimos una actuación, nos pegamos una fiesta y entonces, venga, chicas, que ahí empezaba a rodar la película, ya. Venga, pues, ¿qué hacemos? Pues estaba vivo Michael Jackson, con eso te lo digo todo, fíjate. Nos íbamos a casa de Juanjo, entonces, que vivía él allí entonces. Entonces llamaba a Michael Jackson al teléfono y yo para denunciarnos porque yo había robado el Thriller. Y ahí arrancaba la película. Nos dábamos a la fuga porque él vivía en Harlem por una escalera de esas de incendios que tú has soñado toda mítica, la vida. Claro. Bajarte por una escalera de incendios. Va. Bajábamos por la escalera de incendios, nos íbamos a Wall Street. No, mentira, primero íbamos a ver a la Virgen de los Americanos, a la Estatua de la Libertad, a pedirle que nos ayudara. Y entonces... Todo esto por el devoción camino. Devoción castellano-manchega para la Estatua de la Libertad. La Virgen nos decía que teníamos que darnos a la fuga y robábamos un coche en Wall Street. Y uno que pasaba por ahí, que estaba en el coche, oye, ¿le importa a usted un momento dejarnos que nos montamos en el coche para hacer y ir a todo así? ¡Qué morro! Y íbamos por la mañana, humo. ¡Qué morro más maravilloso! Vamos a hacer que es un accidente. Había humo, pues venga, un accidente. Y así hicimos una película entera y se rodó entre Nueva York, Houston, que hubo un problema con el avión y bajamos en Houston. Y dijimos, bueno, pues hay que aprovechar Houston. Por lo menos era el cártel de Houston. O sea, por cuatro perras. Claro. Y esto al final, esto va a tener más años de rodaje que Boyhood. No, se hizo durante esos días que debieron ser como 20, 30, un mes, ponle que rodamos la película. ¿Y cuándo la podemos ver? Se montó, esto debía ser el año 2008 o 2009, y se quedó en un cajón y pensábamos estrenarla en la Gran Vía con los comentarios de las directoras, que era ponerla en la gran pantalla, hacer estreno cañón, hacer una roja, y luego ir parando la película pero dentro del cine, y salir y comentarla. ¿Sabes con quién voy a hablar yo, Terre? ¿Con quién? Con Enrique Cerezo. ¡Hombre! Que estuvo aquí. ¿Ha estado aquí Cerezo? Sí, estuvo aquí Enrique Cerezo. Pero sí. Qué fuerte, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Voy a hablar yo con él. Le vamos a dar salida a esta peli tuya. Fíjate, pues Cerezo fue uno de los primeros jefes de Pepa Charro. Porque era dueño de Boomerang Televisión, de donde sale toda la historia, fíjate. Pues fíjate, a lo mejor hay un final feliz con esto. Cerezo
igual no las saca. Si además, es un mediometraje, son 38 minutos. Si es que te cuesta poco. ¿38 minutos? Esto te lo saco yo. Esto está hecho ya. Esto lo saco yo. Hay que tener contactos como Aníbal. Si oye, Pedro Almodóvar, si te dan a elegir entre salir con el de Saraos o salir en sus películas, ¿con qué te quedas? Yo de Saraos. De Saraos. A mí me gusta mucho, creo que es un señor que todo el mundo sabe que tiene un pico de oro maravilloso. A mí no hay nada que me guste más que escucharlo. Sí que es verdad que yo entiendo que la fama tan bestia de este señor y también que también está cansado ya de salir y de que no puede dar un paso a la calle porque se le comen por la calle. Pero el día que tú estás con él en plan íntimo y él te cuenta batallita y estás con él, y es que puede estar horas y días escuchándole. Es una maravilla, no te cansas. Porque le encanta escuchar. O sea, le encanta escucharse. Escucharse. Porque lo cuenta muy bien y yo creo que él le disfruta mucho ver disfrutar a los demás con las cosas que cuenta. Y hay gente que es muy disfrutona hablando. Y eres muy disfrutón hablando, pero sobre, yo creo que más que por escucharse, porque tú... Por ver tu reacción. Ves la cara, ves la cara. Claro. Estamos todos así cuando él habla. Es que es un magnífico storyteller. Lo es. Oye, voy a hacer un poco un repaso de cómo llamas el programa. A veces, bueno, me hago organigramas. Vale, claro, por eso va tan bien también, porque haces estos estudios. Claro, entonces, por ejemplo, el programa estaba muy abajo, has llegado tú, has subido todo para arriba, ¿vale? Luego ha habido un vaivén ahí hablando, estábamos fuera de guión, la cosa ha oscilado un poquito. Vale. Luego ha subido un poco cuando hablamos del orgullo y tal. Luego de repente ha habido una bajada brutal que coincide cuando ha entrado Paula. Ah. Ay, ¿vale? Y Paula. Ahora estamos en un stand-by que no sé qué... Bueno, esto es lo que me sale. Bienvenidos a Radio Chiquis, tu radio local en un late night. Vamos con el tablón de anuncios de empleo. Hashtag SEPE. Reformas Martínez está buscando encofradores con experiencia. Hashtag burbuja. Y en la mercería Cintas necesitan una dependienta a media jornada. Claro, como es para vender medias. Hashtag humor. Sentido del humor, ¿eh? ¿Por qué no? Y la oferta más interesante es la de camareros y gogós. ¡Para la chocolate en Valencia! Bueno, te repasando un poco del tema, he visto en tu bio de Twitter que te defines como vedete, facilitadora y posadera. Explícame lo de facilitadora. Bueno, pues este fue un momento que me abrí Twitter, que yo creo que fue hace unos años y a lo mejor estaba un poco perdida. Yo me creía que le facilitaba las cosas a la gente. Con los años creo que debería de cambiar esa palabra y poner complicadora. Porque con los años yo pensaba que le facilitaba la vida a la gente y creo que se la complico muchísimo. Me ha hecho gracia porque he leído posadera y es porque tienes un bar, pero me ha venido culo. Digo, ostras. No, de culo que decía, tenía que soy grande, pero de culo nunca he estado yo. De joven tenía el culo muy respingón y luego, porque las cosas caen. Pero no soy yo culona, fui, ha sido de aquí para abajo bastante bien y de aquí zona conflicto. Carpetera. Y... No, carpetera tampoco te pases, ¿eh? Tampoco te pases, carpetera. ¿Dónde vas tú con carpetera? ¡Fuera de este sitio! Se lo he dicho porque me hace una gracia la palabra carpetera. Es que carpetera... La carpetera me hace una gracia. Carpeta. Pero tú no tienes culo carpeta. Yo no tengo culo carpeta. Tampoco tengo culo respingón, pero no tengo culo carpeta. Culo está apretado a cuando yo era chica, le miraba los culos a la señora y yo pensaba, cuando yo sea mayor, nunca me va a caer el culo como a esa señora. Porque yo veía que, claro, que los niños tenían el culo aquí... Pero la señora lo tenían apoyado en las piernas. Y entonces yo pensaba, a mí nunca me va a caer. Vamos, vaya por aquí. Ya va por aquí. ¿Podemos verte el culo, Aníbal? ¿Cómo? ¿Podemos ver por dónde lo tienes tú? ¿Tú crees mi culo no. Tú crees eres también un poquito escurrido de culo, ¿no? Sí, tú crees el más mayor de nosotros. Es un poco carpetero, mira. Es que no hay tanto culo bonito, ¿eh? No hay mucho culo bonito. No hay tanto culo bonito, es que es complicado. Bueno, porque no habéis visto el mío. No. ¿Tú quieres enseñarnos el tuyo? Ay, yo soy mío, es que este pantalón me hace un poco de bolsas, ¿eh? Tampoco te creas, ¿eh? Bueno, tiene el culo bonito, ¿eh? Está bonito. Bien, esta parte ya no, pero el culo es... Bueno, es igual. El tu culo está lleno de apuntes. Vamos. Bueno. Lleno de apuntes. Yo llevo un par de asignaturas para septiembre. Oye, Tere, ¿es verdad que fuiste vendedora de multipropiedad? ¿Eso cómo fue? Pues sí, sí que... Te iba a decir, tuve la suerte de... Tuve la suerte, lo pasé muy mal, ¿eh?, vendiendo multipropiedad. ¿Por qué? Bueno, para los que no sepan lo que es la multipropiedad, porque a lo mejor hay una generación que no sabe... Perdona, ¿vais a hablar de multipropiedad sin Enia de fondo, que ya tiene un castillo? Es verdad. Por favor, ponernos Orinoco Flow. Zero way. Ya puedes. Bueno, la multipropiedad es un modo de empresa que consiste en que tú no tienes nada. Tú te compras una casa, pero tú no tienes nada, en realidad. No tienes nada. Entonces era ese el planteamiento. ¿Y a cuánta gente engañaste? A muy poca porque les decía la verdad y les decía que se fueran.
Claro, esto es que te llegaba una carta a casa y te decía, véngase al hall del hotel tal, tal, le invitamos a desayunar, le damos un regalo y le hablaremos de un negocio que seguramente le interese. Había mucha gente que un domingo por la mañana no tenía que hacer y se venían allí. Claro. Ahora, se venía un señor con una nómina de 600 euros, con su mujer, con tres niños, que tú sabes que le costaba la vida, y tú le vendías una casa en cualquier parte del mundo dos semanas. Había dos semanas rojas, dos semanas azules, dos semanas amarillas. Las rojas eran top, que podías elegir cualquier semana del año, y la gente compraba las amarillas porque eran las baratas, que a lo mejor costaban entonces, era pesetas, pues a lo mejor costaban 1.500.000, y tú tenías una casa en cualquier sitio del mundo para veranear. ¿Qué pasaba? Que las casas buenas estaban siempre cogidas y al final terminaba con todo mi caño por Benidorm, pero a lo mejor acabas en Benidorm pensando que te ibas a ir a Las Vegas o a Euro Disney. Porque la gente venía mucho pensando en Euro Disney. ¡Ay, madre mía! Y entonces, claro... Esto era el fórum filatélico de la... Sí, era un poquito. Yo sufría mucho y cuando yo lo... Si yo lo veía muy sobrado de estos que vienen así como de pastora, que tienen de chulería, se lo vendía. Pero si no, yo les decía, mira, cariño, eso es, esto no es. ¡Corre, corre! Oye, que estuviste trabajando en la conferencia episcopal. Esto es un shock. Hace muchos años, en los comienzos. ¿Tú vas a hablar de Dios? ¿Tú te crees...? De la conferencia... ¡No! ¿Tú te crees alguien, te crees suficientemente importante para hablar de Dios? Es que estamos ya... Yo no sé si tú sabes que yo he estudiado en un colegio de trinitarias, en un... No, es que lo de Dios es muy grande, ¿sabes? No te vayas. No me voy. No, perdóname. Terreno, no te vayas. Dame un minuto, por favor, porque me habéis tocado un tema que es que no. Me habéis tocado un tema que no, qué no puede ser. Hablando de Dios. De bombones. No, mi caja de bombones. Bueno, no, su mi caja de bombones con caja mi de diseño, bombones. Con mi dibujo. Nuestra wow. caja de bombones. Muchas gracias, Terre. Ahora, pero qué bien lo has hecho todo el tinglao, todo el día engañándome. Yo que estaba con el disgustazo. Wow. Bueno, vamos a contar la historia de esta caja. Bueno. Ese dibujo tan bonito lo ha hecho él. Lo he hecho y yo. Soy yo. Lo he hecho yo. ¿Hay bombones dentro? Bueno, ahora llegaremos a esa parte. Poco a poco. A mí, Terre, me contaste, me dice Aníbal. Después de Masterchef, ¿no? Después de Masterchef, claro, sí. Quiero sacar una caja. Esto es una maravilla. Cuéntanos, Terre, cuéntanos qué es esto. Bueno, yo hice muchas cosas bien y muchas cosas, sobre todo mal, en Masterchef. Pero una prueba que hice muy bien, porque tuve la suerte de trabajar con Escrivá, con el gran repostero de Barcelona, y con Lluís Pérez, el que ha hecho esto conmigo, fue hacer una prueba de bombones, que es muy complicado hacer bombones, pero me gustó mucho la aventura. Y entonces, de repente, dije, ¿por qué no saco yo una caja de bombones que todo el mundo tiene sus libros, sus cosas? Digo, yo un libro, si yo no retengo, yo no me voy a acordar de la mitad de las cosas, digo, unos bombones. Y entonces dije, ¡ay, qué bonito los bombones! Pero yo decía, ¿y en la caja qué hay que poner? La caja, venga, por los terrebumbum, con la gracia de los terrebumbum, bailemos el bumbum. Y venga, y teníamos todo muy hilado, pero yo no sabía. Y entonces, de repente, recibo, hacía poquito tiempo, el libro de No estoy bien. Sí, estoy regular. Estoy regular, ¿ves? Estoy regular. Estoy bien. Y ¿sí? Veo los dibujos de él, que yo desconocía esa faceta suya tan poco virtuosa que es dibujar. Porque lo bonito que tiene él como dibujante es que dibuja fatal. Sí, esa es, ¿no? De verdad, esa es mi virtud. ¿Sí? Yo creo que es que es como lo mío de cantar. Cuando haces algo y lo haces mal, es mejor que lo haces bien. Hay tantos que lo hacen bien. Claro, efectivamente. Que cuando lo haces regular mal, pues tiene su gracia y tiene su qué. Y dije... Sí. Oye, ¿tú me harías a mí un dibujito? Y entonces nos pusimos ahí a ello y él me y le hice este dibujo con estos... Claro, cuenta por qué un taxi, por qué una caracola, por qué unos pendientes y por qué unos QR. Oh. Claro. Yo nunca había entendido los QR y es verdad que hemos sido una generación que los QR no se usaban para nada. Se han empezado a usar ahora hasta la pandemia, con el COVID y ya está. Pero de repente se puso tan de moda y yo pensé, ¿y por qué no hacemos unos bombones que van asociados a un QR? Entonces tú tienes 5 QRs dentro de la caja, entonces tú tienes que coger un QR y escaneas uno y te sale una canción o un videoclip. Qué y guay. Tienes que encontrar el bombón que va con esa canción. Exacto. Por ejemplo, mira un bombón, saca un bombón al azar. Porque no tenemos aquí un móvil, porque no somos gente de móvil. No, que va. Entonces tú abres ahí, ¿no? Pero si no me lo voy a comer. Es que da un poco de pena, pero... ¿Cuánto caducan? No, todavía queda. Ay, qué ¿ves? Chulo. El taxi, el la letra de la. Eso de bolas es como si fuera el pendiente de Lola Flores. Luego está Molamazo, que os podéis imaginar. Aquí está la caracola, que es como una ola de Rocío Jurado. Y las estrellas era... ¿Qué es la estrella, por favor? Que se me ha ido la cabeza. Me falta uno. Las estrellas que le eches, ¿eh? ¿A Jurado, Lola? Bueno, me acuerdo.
Yo tengo un conflicto interno ahora mismo, porque por el pinganillo me han dicho, Paula, coja uno. Pero me está dando una pena, entonces... No, no son muy demás. Es que no quiero coger uno. Como una ola es un bombón salado. Buah. O sea, que luego también llevan un currazo, hay uno con petacetas, el de Mola Mazo lleva petacetas, el de... Entonces son muy... El Fari, que... O sea, son muy bonitos, ¿no? ¿Quieres que te la guarde yo, que estás presentando el programa? No, de verdad, tú tranquila, Paula. Esto pero te lo puedes comer y yo te puedo mandar más ya, ¿eh? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, además la gente se mete en la página Lluís Pérez Pastisser y en la página pueden comprar. ¿Ah, sí? Bien, claro. Bueno, me dijiste que era edición limitada. Es limitada, pero están a la venta, claro, todavía quedan. Claro, ¿no? Todavía quedan. Ah. Limitada para ti. Oye, ¿estás llamando limitada? Limitada yo. Limitada, cariño. Viene un momento ahora del programa. Maravilloso. Ay, ¿más? Una sí, más, ¿más todavía? Maravilloso. Terre, todavía más. Viene una persona aquí a enseñarnos cosas de cine. Pero cosas bien, una crítica de cine. Con todos ustedes, Mariona Teles. ¿Mariona? ¿Qué tal? Uy, un aplauso recibido por primera vez. ¿Qué tal, Mariona? Mariona. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. Oye, qué buena pinta lo de los bombones, ¿no? Sí. Sí. No te sí. he traído a ti, perdóname. Ya. Que no sabía que estabas. Mm. No sabía que hacías cosas de cine, tú, fíjate. Soy crítica. Ah. De cine, sí, sí. Fíjate, porque esta pregunta de la conferencia episcopal, yo trabajaba en una revista de cine de la conferencia episcopal. Ah. Sí, no, yo, en cambio, yo no sabía que tú eras actriz. No, es que yo no soy actriz, yo soy vedete. Ah, vale, vedete. Entonces me estoy confundiendo. No es lo mismo. Puede haber aquí... Vale. Nos hemos perdido cierta tensión por aquí. No, no, que va en absoluto. Al contrario, perdona, que no nos hemos perdido la tensión. Sí. No. Porque no había tensión. Yo creo que un chocolatito para calmarnos bueno, a todos. Mariona, ¿qué tal? ¿Qué? Nada, bueno, es mi último programa, ¿no? De acabar la temporada, sí. Mi último programa, pues pasaba. Digo, pues adiós. Sí, sí. Muy bien. ¿Y tu sección? No. Que vengo a despedirme. Bueno, ya vienes a despedirte, Mariona, pero hoy vienes aquí, hoy vas a cobrar, a llevártelo muerto, yo qué sé. ¿No te has preparado nada? Es que hay poco cine ahora, se está estrenando poco cine, ¿no? Bueno, no, pero escúchame, ¿te preparo algo? Mira, como buena crítica de cine que soy, ¿no? Y entendida del mundo, todos los grandes hacen, cuando termina el año, como un ranking de las mejores... películas, y estoy pensando que te voy a hacer un ranking de las mejores actrices de esta temporada. Ah, bueno. Es buena idea. Según Mariona Terés, de, no sé, tres actrices. Tres. ¿Te parece? Vale, cinco, tres. Tres. Vale, sí, no sé. Sí. Por que no, ejemplo... Que no es para trabajar menos, es porque no, es porque tres número más decidido. La primera sería Alejandra Jiménez, por esta de... Ah, de Mario Casas. La de Mario Casas. La que se llama Mario Casas. No. El Inocente, ¿vale? Ella sería la primera, muy buena, lo hace increíble. La segunda sería la chica de La Joven Prometedora, la que va con la Carey Mulligan, ¿vale? La segunda. Uh-huh. Y la tercera... Mariana, es posible que estés enviando las fotos ahora mismo desde tu móvil. Sí, estoy haciendo capturas, estoy enviando las fotos. Y la tercera sería Milena Smith por Madres Paralelas, que salió el otro día en Instagram. Perdona, un segundo. Perdona, es que Madres Paralelas no se ha estrenado todavía. O sea, no puedes meter en un ranking a una actriz que va a ser una película que no se ha estrenado. Bueno, ya sé que va a ser buena, o sea, soy crítica, ¿no? Pero te digo que mira qué pelucón. Mira qué pelucón lleva la niña. Pelo corto, increíble. Es mi ranking top 3 de actrices con peluca. No es fácil llevar una peluca, hay que saber actuar con peluca. Vale, vale. Pero claro. Qué cosa tan concreta, bueno, ¿no? Y de hecho, voy a hacer una mención especial ahora mismo para una actriz en este... Voy a hacer una mención especial ahora mismo. En este caso, una actriz también extranjera. Ana de Armas por Blade Runner. ¿Pelucón? Vale. Y bueno. Quiero decir, ahora. Bueno, claro. O sea, Nicole Kidman nunca trabaja con su pelo. Biznaga de oro para Nicole Kidman. Ah, porque pero el caché va aparte, claro. Aquí, Marionette está aquí. La Terre. Muy bien, ¿no? Si tienes un top 4... Bueno, para el año que viene, si quieres, te meto. Ahora lo hablamos. Necesito una cajita de bombones. Mariona, ¿estas cosas tú con quién las...? Envíame una caja de bombones y te meto. ¿Qué? ¿Estas cosas tú con quién las hablas? ¿Quién te...? Pues mira, justamente yo esto lo hablaba el otro día con un chico... Bueno, no sé si lo conocéis, Piti Alonso. ¿Con Piti Alonso? Sí, Piti Alonso es una persona del mundillo, que lo conocemos pocos. Pues, y el otro día lo hablábamos, ¿no? No te veo yo con Piti Alonso. Tú íntimas. Siempre... No te suelo ver yo con Piti Alonso. Íntimas. El otro día... ¡Piti Alonso! ¡Mariona Teres! ¡Mariona Teres! ¡Alonso! ¡Mariona!
Hola, chicos, hola. ¿Dónde me siento? ¿Qué tal, Piti? Ahí tiene su silla. Bienvenido a los Felices 20. ¡Pita! Por favor, dos personas en una. Pues esta es mi sección. Hola, cariño, hola. Esta es mi sección. Mariona Terés. ¿Qué te parece el regalo? Bueno, cuéntale, Piti, cuéntale. Bueno, bien, es cuéntale. Que yo no sé, yo vengo aquí un poquito... A ver, yo no te quiero desenmascarar porque me pareces una excelente profesional en lo tuyo. Claro. Pero la realidad es que has venido un poquito desinformada a ciertas ocasiones. ¡Mariona! Está bien, vamos, sí, 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 Piti, adelante. Sí. Vale, por ejemplo, acabo de escucharte decir que Nicole nunca había trabajado con su pelo. Mentira. Bueno, en las primeras películas. Con parte de su pelo. No, a ver, hay una película, recordad, una película que ella no recuerdo muy bien el título, que trabajaba con Nick Nolte, si me acuerdo, que se tiraba al agua. Calma total. Era su pelo, era su pelo. Ese es el pelo. Calma total. No la he visto esa película. Claro, pues, hombre, cariño, es que... Estoy muy dentro de TV. Pues esto era una sorpresa. Qué ilusión que esté Piti, que siempre le menciono, ¿no? Y le ponéis cara, por fin. Es un entendido del mundo, todo el mundo lo conocemos. Y si quieres ser actor o actriz, tienes que conocerla. Pues ya la acaba de presentar Mariona Terés. Queríamos que los telespectadores conociesen a Piti Alonso, que era una figura que ha salido un montón de veces en Felices 20, en la sección de Mariona Terés, y antes de que acabara la temporada, hemos dicho, tenemos que traer a Piti Alonso. Piti, cuéntanos un poco, para quien esté un poco desinformado, ¿a qué te dedicas, Piti? ¿A qué me dedico? Bueno, aparte de mi exitosa carrera como modelo, como tú bien sabes. Lo sé, como modelo la conocemos todos. Sí, o sea, es la habitual, pues bueno, pues yo me dedico un poquito a lo que es la parte de comunicación, prensa, alfombras rojas. Te traigo muchos invitados al programa, de hecho mañana viene alguno más, quiero decir, pues eso. Entonces, pues... ¿Y de ahí lo conoces tú, Mariona? Y a Mariona, pues nos conocimos, aparte de eso, coincidimos grabando una serie muy linda que se llamaba Paquita Salas. Oh, claro. Bueno, que nos llegamos a grabar juntos o no. No, coincidimos... Sí, yo también vamos a grabar, pero nos conocimos en la fiesta, evidentemente. Sí. Claro, es verdad, ella también está. Cuidado, ella también está. Estoy ahí con la segunda temporada. Y nada, pues aquí está. ¡Qué maravilla, Piti! Oye, una cosa, esto es muy especial. Queríamos traer una sorpresa para Mariona Terés. Yo creo que se ha sorprendido. Habrá luego meme de su reacción. La cámara lenta, poco a poco. Porque siempre todos mis referentes son lo que diga Piti Alonso. A mí me gustó mucho la de Nomalán. Esa fue qué bonito con tan poco, Nomalán. Piti Alonso. Mariona Terés. Esa es tuya. Suscribe con Mariona Terés. Para finalizar este programa tan bonito, con esta reunión tan de amigas que tenemos aquí esta tarde, quiero plantearle un reto, un desafío a la Terre. Venga. Anda. Yo te voy a proponer que cantes un tanguillo de La Guapa de Cádiz mezclado con Azaelia Banks. Te veo como que tú has preparado también mucho, ¿no? Que son los títulos de los temas. Y no lo he leído. No lo has leído, no lo has leído. Curiosamente está mirando aquí. No lo has leído. Pero puedo decir, Azaelia Banks con el tanguillo de La Guapa de Cádiz. Eso es que tiene memoria, retienes. Tengo retención de líquidos y de memoria. Bueno, que no te da ni tiempo. Adelante. La terremoto de Alcorcón. Espera. Piti. Por eso aquí en el sofá. Pero bueno, ¿se puede saber por qué se ha formado un zafarrancho tan disparatado sin venir a qué? Y está Guerra Mora sin darme cuartel desde el punto y hora en que puse los pies en la capital. Donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas se dice que ponen los huevos con sal. Y es verdad que buscaba coquina y fui pobre de nativitate. Y he vendido caballa, sardina, pimiento, tomate, vendía quincalla, tabaco, aguardiente. Y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes, cuando estaban diciéndose versos y cantando cervezas en las olas, iba yo y me zampaba el almuerzo de las cacerolas. Sí, señores, la tromba marina, 15 años y un hambre canina, figúrese usted. Pero ahora me sobra el parné y cambio la cosa. En el puerto San Lupe y Jerez me llaman hermosa y en Cádiz la guapa. Y los hombres me tiran la capa diciendo bonita. La mesa paca, que me pone defectos a mí, con esa nariz que es una arcayaca que cuando se suena llena cae de polvo y arena. Y diciendo que si mi espetera, que si mi vestido, que el glacé de mi portacadera va a dar un estallido. Que lo dio. Y doña Viviana, que está siempre asomada a la ventana tomando café con los pelos igual que un erizo, a Paco el mestizo le dijo al taller que yo tengo a buscar el escote del caparazón, porque voy algodón y pelote, que mi cuerpo parece un colchón. Ella sí que de arriba y de abajo le salen gorgajos y unos redondeles. Ella dice que son de manteca y se mete los pisapapeles de la biblioteca. Y decir que yo llevo postizo
comprobar, no tenéis mi permiso. Pasarme la mano, vamos a ver si encontráis ni igual a este ritmo viruta. Que me toque una mano inocente, mis pesetas al que me discuta, que todo esto no es carne valiente. Y ahora mismo lo vamos a ver. Hey, yo, hey, yo. I hear you right.